seguidores de Anjar, Izaga y JBen se mostraron tristes por la decisión de los futuros papás. Al parecer, Anjar, Izaga no celebrará su baby shower por recomendación del médico. Amor, eres. Amor, pero aquí es a partir de 3 meses. No, allá, recién nacidos. Hola, estás hermosa. ¿Cuándo es el baby shower? Le consultaron en sus redes. Gracias. Lamento decirles que tal vez no tengamos. Mi doc me recomendó más descanso y no tuvimos tiempo de organizar. Y la barriga me pesa un poquito más. O sea, ya me duele la espalda. No es un dolor que no me deje caminar, pero se siente el peso. A estas alturas, estar parada o caminar más de una hora es muy agotador, escribió Anjar, Izaga. Pero de ahí otra cosa más que tenga, no. Amor, ¿cómo va mi tercer trimestre? ¿Cómo me sientes? Digamos que me gustaban más los primeros 6 meses. Se pasó. Es que, o sea, me pongo un poquito más. ¿Estoy un poquito renegona? Anjar, Izaga estaría en las semanas finales de su embarazo, ya que reveló que su bebé nacerá en julio o agosto. Precioso, la ropa de invierno está súper linda porque igual el bebé va a nacer en invierno. Así que les voy a... Además, JBen adelantó que tomaron la decisión de mudarse a Canadá para que su hijo tenga un mejor futuro. Recordemos que en el programa El Gran Chef se realizó un baby shower simbólico y los integrantes del reality les sorprendieron con algunos regalos para el bebé. Angie y Jota ya tienen todo listo para recibir a su heredero. Sin embargo, sus fans se han mostrado tristes por la cancelación del baby shower. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.